mañana tu suelo sagrado, no abrirás a invasión extranjera, libre el viento tu hermosa bandera, vencer o a morir llamará, libre el viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Final del protocolo, entonces, saludo cruzado, luego de la entonación de protocolaria, ¿verdad?, el himno nacional de nuestro país, el saludo cruzado, sorteo, últimas palabras, la foto que no sale en ninguna parte, pero que queda para el recuerdo, y ya nos acercamos frenéticamente al inicio del partido. Se saludan los verdaderos y auténticos protagonistas, se dan la derecha, Miguel Roberto García, buena tarde. Buena tarde, Oscar, buena tarde, Mario, Luis, Gio. Escuchamos la voz del, o para mí el mejor grupo vocal actualmente en Guatemala, Esperanto, interpretando la versión protocolaria del himno. Esperanto, arroba Esperanto Música, los puede encontrar. Así que luego de escuchar el himno más hermoso del universo, seguimos con ustedes en este protocolo, en esta previa, con Mario Escobar, que estará hoy pitando su final número 8. Pasa Héctor Moreira, uno de los últimos futbolistas del Club Social y Deportivo Municipal. Y acá la imagen del que busca la remontada, Mario, el antiguo GFC. Claro, la foto de la antigua, más solos que el uno. Y la de Municipal va a ser tamaño valla panorámica con todos los patrocinadores que poco a poco se le van acercando. Todos pensaron que lo iban a hacer con copa y demás. Muchos que por diferentes sensaciones no van a tocar la copa, ni verla cerca, ni tenerla cerca, como para que no ocurra aquello de que la copa se mira y no se toca. Se dice, se ve, pero no se toca, aunque recordamos a Gabigol. Y encima no todos goles. Sí, señor. Vamos con las alineaciones. Este es Municipal, Hagen, el Tato, Gallardo, De León, Moreira, Chema, Alvarado, Arce, Méndez, Gambetta y Rudy Barrientos. Línea de cuatro, tres mediocampistas. Puede ser doble media punta y un delantero, eso sí, el Gambetta con mucha movilidad en los costados. El parado de Sebastián Mini. Este es el Club Social y Deportivo Municipal. Y su contraparte encabezado, bueno, lo que envía el técnico mexicano Montoya, con Ayala, Osorio, Mena, Pinto, Albert Barrientos, Mingoranz, Domínguez, Ojeda, Arreola, Pacheco y Lescano. ¿Podría ser o no el último partido de Lescano en Antigua Guatemala? Esto se dirimirá posterior a esta final del fútbol guatemalteco, que me parece que ya lo están esperando de otro color. Una respuesta que uno espera por parte de él. Decía, hoy soy jugador de Antigua. Y claro que tiene toda la razón. La pregunta era, ¿mañana lo seguirá haciendo? Mario Escobar y Walter López, central y cuarto de manera respectiva. Pablo Ramírez y René Ochoa, los asistentes. ¿Cómo será la comunicación de Escobar y Walter López a través de la diadema? Dejaría de percibir con gusto un mes para escuchar un poquito de esa conversación. Perfecto, perfecto. Mario, estoy con el profe Mario Escobar. Profesor, bueno, no sé si era el sorteo, mucha gente, no cabe duda a su alrededor, ¿eh? Buenas tardes, la verdad que sí, yo sé que hay reglamentos y todo, pero creo que solo aquí en Guatemala pasa cuando se va a hacer un sorteo así, no se puede con tanto. ¿Qué? Bueno, muy bien, ahí tan de pronto, así es de que se va a realizar ahora sí el sorteo. Aquí nos quedamos, se saluda ahí José Rosales con José Carlos Pinto. Luego dice Fair Play. FIFA, dice José Pinto, y queda FIFA. Gana Antigua el sorteo. Saca Municipal. Exactamente. Saca Municipal. Se va a quedar
como ingresaron varios, parte sur el equipo de Antigua, en la parte norte el conjunto Escarlata. Correcto. Quisquilloso, pero tiene razón Mario Escobar. Toda la razón, la imagen nos demuestra, de esa manera debe de realizarse el sorteo. Únicamente los protagonistas. Ahí sí tiene toda la razón. Pero aparte, es una cantidad de gente, se podría llenar.